Hay un conferencista famoso, Kenji, que es, él se denomina como un colombiano japonés, que tiene esta frase: la disciplina, tarde o temprano, termina venciendo la inteligencia. Y él pone de ejemplo a Japón, cómo se recuperaron después de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, y cómo aquel país quedó derrumbado moralmente, económicamente, en todos los sentidos. ¿Y qué fue lo que hizo que Japón saliera adelante y que hoy por hoy sea de las grandes potencias a nivel mundial? La disciplina. Una inteligencia basada en principios y en valores prácticos. Si ustedes buscan en las noticias sobre los países asiáticos, así como Japón, Taiwán, ustedes van a ver que hay reapertura en muchos lugares también, en la mayoría. Y la economía se ha reactivado. ¿Por qué? Porque ellos son disciplinados y siguen las normas. La mascarilla, el gel, el distanciamiento, en todo momento. Y eso ha calmado la curva. ¿Qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? Guardar distanciamiento, usar mascarilla y demás. Nada. Simplemente tenemos que nosotros hacer el ejercicio de discernimiento que San Ignacio de Loyola, patrono que estamos celebrando hoy de los jesuitas, era experto en discernimiento. Y él toda decisión, toda acción que iba a poner, la ponía a discernimiento para distinguir si venía eso que iba a ser del buen espíritu o del mal espíritu. Y venían muchas controversias con la reapertura, incluso con la reapertura de los templos. Pues hay que discernir si viene del buen espíritu o del mal espíritu. Si nosotros somos disciplinados, no hay riesgo. Ya lo han demostrado tantos países. Y también han demostrado muchos países que tuvieron que cerrar nuevamente, pero por falta de disciplina, por no escuchar la voz de Dios, por no ser obedientes. Vean lo que pasa en la primera lectura con Jeremías. Jeremías dice lo que va a pasar por la actitud negativa del pueblo, por la rebeldía del pueblo, por la desobediencia del pueblo. Va a ser destruido el templo, va a ser arrasada esa nación. Lo mismo está pasando con las naciones desobedientes. El COVID está arrasando. El promedio de muerte diaria ahorita en Brasil es de 1,000 personas. Nosotros tenemos poco más de 1,000 en todo lo que va de la cuarentena. Pero en Brasil, por indisciplina, van 1,000 muertes diarias. No en 4 meses, diarias. Ya se alcanzó ese pico, ese promedio, esa curva allá. Nosotros tenemos que saber obedecer. Pero si somos como los parientes de Jesús en el Evangelio, cerrados, tercos, que ya lo saben todo, no es este el hijo de María, el hijo de José, no es este el carpintero, están cerrados a la apertura, porque ya lo saben todo. Y a veces pasa eso con el hondureño. Todos son expertos en cómo se pasa el COVID, todos son expertos en cómo prevenir el COVID, y todos son expertos en cómo curarse, y andan miles de recetas en internet, y a veces peligrosas, que pueden mandarlo al hospital la receta más que la verdadera enfermedad. Aprendamos a discernir, aprendamos a escuchar la voz, no seamos cerrados de mentes como los parientes de Jesús. Abrámonos a la novedad de Dios para que Jesús haga milagros. En ese lugar no hubieron muchos milagros por la incredulidad de la gente. Abrámonos a la novedad de Dios, abrámonos a Jesús y dejémonos guiar por Él. Amén.